Bien, bienvenidos a este nuevo episodio, a este tercer capítulo, por llamarlo así, de el podcast que estamos creando Julián Andrés Rojas Álvarez y yo, Juan Carlos Morales, donde queremos conversar con ustedes acerca de temas relacionados con comunicación. Son conversaciones muy tranquilas, incluso ahora, antes de iniciar la transmisión, hablaba con Julián y son incluso a veces digamos como que improvisadas, pero hace parte de esa conversación, de simplemente proponer unas conversaciones, unos temas, sentarnos, investigando como durante la semana algunos asuntos, pero sentarnos los jueves a las 9 de la noche y conversar de lo que está pasando en el mundo de la comunicación. El día de hoy vamos a conversar sobre las convocatorias de trabajo laboral para comunicadores, para periodistas y pues para todos los profesionales de las áreas de las ciencias sociales con los que nos encontramos en algún momento en una convocatoria. Y vamos a analizar entonces, vamos a conversar sobre eso. Julián, ¿cómo vas? Yo voy por aquí probando el tema del sonido. ¿Cómo va todo? Buenas noches, Juan. Más, ¿cómo va todo? Bien, bien. Todo esperando que llegue el 20 de febrero de 2021 para que empiece el tema de la vacunación, pues aquí en Colombia, pero tranquilo, tranquilo con ese asunto. Hay como para dejar evidencia para el futuro de que el 20 de febrero del 2021 inicia la vacunación. Ave María, Juan. Ave María. ¿Será que sí? Bueno, buenas noches también a todos los que se conecten a esta hora y hola pues a los que accedan a la grabación de este podcast. Juan hablaba ahora que un poco improvisado. Yo digo que no es improvisado cuando uno sabe de qué hablar o tiene preparado como hay que hablar. Obviamente pues en estos temas que a uno lo apasionan pues a veces se va por los laditos y habla más de la cuenta y se emociona un poco. Pero para nada, pues el tema, yo diría que improvisación como de ir a inventar, ¿no? Queremos, No, 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 no. vuelvo y lo repito lo que dije alguna vez, todo esto son conceptos muy subjetivos, eso sí, ahí sí, pues es lo que Juan y yo pensamos acerca de cada uno de los temas, no es un referente, pues como para tomarlo como un referente bibliográfico, ¿cómo se diría cuando uno lo toma en un video, Juan? Es una fuente secundaria. Sí, no, pues tampoco hasta ahí, a no ser pues como opinión, si nos consideran pues referentes de opinión. Pero básicamente es eso, es lo que opinamos acerca de un tema. Y este tema sí que es, mejor dicho, para coger con pinzas, ¿o no, Juan? Total. El tema sí que está, ay María, yo hasta la pensé 5 veces, ¿será que sí? No, Vamos a vamos a hablar de este conversar. tema. Sí, vamos a conversar de este tema. Porque es una gran preocupación y más ahora que creció el desempleo a raíz de las medidas tomadas por la pandemia. Juancho, tenés en pantalla acá, ah bueno, todavía no lo has compartido, Sí. pero vamos a obedecer también, pues esta charla va a obedecer a una serie de preguntas que encuentran acá en Eso te iba a decir. en la descripción del video. Correcto. Igual, qué bueno que estas preguntas son abiertas, o sea, porque Juan y yo estamos hablando acá, pero si alguien va a responder o va a opinar de alguna en los comentarios, excelente. Ahí quiero saludar a Norbey. Norbey, espero que esté en la ceja, Norbey. Creo que ya Norbey hoy es profesional, es periodista, pero pues tuve, y lo digo, tuve el honor de ser profesor de Norbey y nos está pues saludando ahí a través del chat. Dice que buenas noches, presente en esta y en las dos últimas charlas. Entonces, ahí súper bien que Norbey ya va como conectándose con nosotros y vuelvo y lo menciono. La idea es que nos sentemos a conversar los jueves a las 9 de la noche, ya cuando regresemos a esas. Otra normalidad, porque ya será otra normalidad. Pensamos si seguimos los jueves. Sabemos que los viernes va a ser como algo complejo. Pero el saludo, pues, desde acá, desde Medellín, para Norbey, en el oriente antioqueño. Norbey, cualquier pregunta, cualquier aporte, incluso que vos, como digamos, un profesional fresquito, salido del horno, por llamarlo así, la percepción que tengas sobre el tema de las ofertas laborales es más que bienvenida. Julián mencionaba entonces unas preguntas orientadoras y efectivamente en la descripción del video, Julián, que aquí tengo un apoyo,
Pues hay unas preguntas y la idea es que las abordemos en estos 60 minutos. Y ahí te pido algo, Julián, que estemos muy presentes con el tema del tiempo. Y la primera pregunta, Julián, para que la empecemos a conversar, es, con esta situación, no quiero sonar cliché, con esta situación actual que viene desde marzo del 2020, y trato de ser muy preciso como con las fechas, porque este video, la idea es que quede para mucho rato, pero en marzo del 2020, que inició, fue marzo el tema que inició el confinamiento en Colombia, julio, marzo, abril, no recuerdo las fechas, ya. Juan, Ya nos. fue el 12 de marzo en El 12. Colombia, pues, en Europa. Exactamente, en Colombia. Me olvidé Entonces, esa fecha, ya te debes imaginar por qué. exactamente, de ese tema conversamos dentro de 8 días. Entonces, a Ajá. partir del 12 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, 4 de febrero del 2021, ¿cuál es la percepción que tenés, Julián, sobre si ha disminuido, aumentado, ¿sí? Digamos, el trabajo para comunicadores y la oferta laboral? Porque hay dos temas. Uno es que los comunicadores, digamos, en el 2019 venían trabajando. ¿Será que el COVID disminuyó puestos de trabajo? ¿Y será que el COVID disminuyó ofertas laborales? ¿Cuál es la percepción que vos tenés al respecto? Sí, Juan, sí, definitivamente disminuyó ostensiblemente la oferta, las ofertas laborales. Se crea, y a raíz de esa puerta que se cierra para los comunicadores, se crea como aquel dicho, se crean muchas ventanas en el sentido de que el auge por lo digital a raíz del confinamiento llevó a muchas organizaciones a buscar profesionales que le dieran alternativas para manejar pues el tema de redes sociales, el tema de marketing de contenidos, en fin. Y obviamente los perfiles que más aplicaban para esto era el del comunicador social, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que una cosa compensara del todo a la otra. Sigo pensando que bajó bastante la oferta laboral. Y es obvio, nosotros desde lo que hacemos con nuestros clientes notamos que ante una crisis, lo primero que hacen las organizaciones, muchas organizaciones, que es un error, no porque sea comunicador, lo digo, sino que realmente es un error, le bajan al tema de mercadeo, bajan al tema de mercadeo, le bajan al tema de publicidad. Ah, no, hay crisis, no hay plata, entonces mantengamos la plata para los empleados que quedan, para los que producen, pero para publicidad y marketing, no. También el hecho de que se hayan cerrado los espacios en los cuales se requería convocatoria, se requería ser maestro de ceremonias, pues en el tema de los eventos, el marketing, digamos, los que se encargaban de las estrategias de mercadeo, POP, ¿cierto? Todo esto, todo lo que incluía salir a la calle, hacer una activación de marca, todo eso se Claro. perdió, ¿no? Es la hora que no se ha podido activar. Entonces uno piensa, muchos de esos puestos de trabajo de quienes coordinaban esas actividades eran comunicadores, eran de comunicaciones. No se pueden hacer pailas. Y para la muestra un botón, soy yo. Pues vos sabés que al cerrarse todos los Pues eventos, estoy yo también. A la muestra dos botones. para muestra dos botones, cerrarse los eventos que íbamos a realizar, donde yo requería al menos tres, cuatro comunicadores en actividad, tres de ellos tiempo completo. Pues, ¿qué tocó hacer, Juan? Ya no hay eventos. No tengo en qué, no tengo que poner a operar pues, los comunicadores, más allá de seguir con la activación de marca. Pero las organizaciones dicen, pero seguimos activando para una marca que no puede vender, ¿cierto? Que no puede facturar. Entonces se perdieron tres puestos de trabajo de comunicadores y los venideros por otros eventos y otros proyectos en organización de eventos que se venían. Entonces, desde el gremio en el que yo me muevo, en el sector de los eventos, se perdió todo. La baja fue de un 90%, diría yo, en puestos de trabajo. Y muchos que incluso. Sí, pero venga, no, 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 digamos, no profundicemos mucho en ese tema porque ese es el tema dentro de 8 días. Bueno, ¿Ves? el caso es que sí, considero pues desde mi experiencia que sí se perdieron, que se generaron otras y se generó un espacio a las semanas, digamos así,
un espacio nuevo para los comunicadores, debido al auge del marketing digital y de que ya todo tenía que ser por web. También es cierto, se abrieron pues otros campos, pero eso, en mi opinión, no sopesa lo otro. O sea, no es que los foros que salieron ya iban a encontrar en el campo pues del marketing digital o de la generación de contenidos. Es que eso iba a mencionar, es decir, hay dos temitas ahí, Julián, y es que uno es una percepción que tengo desde hace muchos años. Digamos, bueno, cabe mencionar que nosotros egresamos en 2006. Julián, ¿vos cuándo egresaste? ¿2007? Seis también, Juan. Ah, ¿2006? no, no. Bueno, 2006, siete. pero ya finalizando el Finalizando, que plan. yo egresé a mitad de año, exactamente. Es decir, esta percepción la tengo, digamos, la he venido construyendo desde entonces. Pero es una percepción, no es una realidad. Eso quiero dejarlo totalmente. No sé si es realidad, mejor dicho. Es mi percepción, no sé si es realidad. No me he sentado a hacer el ejercicio de investigar. Pero creo que muchas empresas, digamos, cuando ven alguna crisis, una de las áreas donde recortan presupuesto, donde recortan personal, es por comunicaciones, ¿sí? Excepto si la empresa es netamente de comunicaciones. Pero me da la sensación, por lo he visto, es por compañeros, por testimonios, que hay una crisis y, pues, digamos, se corre, o una de las primeras áreas que hay un recorte, o efectivamente una desaparición, es con el asunto de la comunicación. Y eso, digamos, de una u otra forma lo entiendo, porque si no es el core de la organización, si no es el quehacer de la organización, pues hay que recortar algunos aspectos. Sin embargo, creo que, y ahora lo mencionaba, lo leía de un documento que nos compartió ahora Julián en la mañana, nuestro compañero, también comunicador social, periodista Víctor Hugo Vélez. Él nos compartía un documento, no recuerdo bien la fuente, Julián. Víctor sí nos está viendo. Creo que acaba el partido y se conecta. Creo, bueno, si Está Víctor se logra viendo. conectar y nos puede mencionar la referencia bibliográfica, súper. Pero hay digamos, una agremiación de comunicadores a nivel nacional donde reunió 10 artículos, 10 pequeños artículos de líderes en comunicación. Y el primer artículo, y aquí ya me trato de precisar, es de del comunicador social periodista, si no estoy mal, el comunicador social periodista, Henry Horacio Chávez, que es el actual jefe de comunicaciones de la gobernación de Antioquia, si no hay cambios en gabinete por lo que sucedió hace unos días. Y él decía, el que fue profesor de nosotros, él decía: oigan, incluso en épocas de pandemia hay mucho para comunicar. O sea, en épocas difíciles incluso hay mucho más para comunicar. Entonces me ponía a reflexionar y yo decía: si las organizaciones recortan en tiempos de crisis, recortan esfuerzos en comunicaciones, y cuando efectivamente hay que comunicar, hay que seguir en contacto con las audiencias, de una u otra forma decirles: oiga, todo va a estar bien. Incluso ese todo va a estar bien, era un mensaje similar de la alcaldía de Medellín, como que todo va a estar bien. Entonces creo que en temas de crisis, en temas, en este caso, de pandemia, las organizaciones van a seguir comunicando, y la presencia de estrategias de comunicación para no encerrarlo en que debe haber un comunicador, ¿sí? No quiero ponerlo así. Las estrategias de comunicación deben de continuar por ese lado, ¿sí? Y lo otro que menciono frente al tema de lo que ha pasado es que creo que, de una u otra forma, las crisis deben exigir a los comunicadores, deben exigir a los comunicadores, y esto lo mencionaba hace 15 días, a reflexionar, a innovar, a crear nuevas narrativas, si es del caso, es decir, a crear nuevas formas de comunicación, ¿sí? Porque si nosotros venimos entonces, y voy conectando, Julián, con lo que mencionas, si nosotros venimos haciendo, digamos, estrategias presenciales que ahora no tienen mucho, o al inicio no tuvieron mucha cabida dentro de la realidad colombiana, debemos entonces pensar, reflexionar, innovar en cómo seguimos comunicando a través, en este caso, de medios virtuales. Pero estoy hablando de medios virtuales, pero se me ocurre, y porque lo viví en Sonsón, ya para ir terminando mi aporte en esa parte, en el municipio de Sonsón, Antioquia, y creo que, y sé que en muchos más municipios, todavía existe el tema del perifoneo, ¿sí? Entonces creo que el perifoneo es totalmente, digamos,
O sea, sí, cumple con las normas de bioseguridad. Simplemente el señor va en su Renault 4, tendrá sus megáfonos y él empieza a comunicar sin tener contacto cercano con las personas. Entonces, no es encerrarnos solamente a que las estrategias de comunicación deben ser virtuales. Hay otros medios tradicionales, muy tradicionales, que podemos volverlos a utilizar cumpliendo esos protocolos, pues, de bioseguridad. ¿Disminuyó? Creo que sí. Creo que sí. Y como lo mencionaba, para la muestra, dos botones. Estoy diciendo que disminuyeron estrategias de comunicación y otra parte también disminuyeron ofertas y empleos en comunicación. Miramos la segunda pregunta. Miremos la segunda pregunta, Juan. Listo. Dice, y aquí es importante. Esta pregunta me la he hecho hace mucho tiempo. Y es, alguna vez hice el ejercicio. Julián, ¿cuántos comunicadores audiovisuales, sociales, corporativos, educativos, cuántos comunicadores sociales pueden egresar semestralmente en la ciudad de Medellín? Solamente. O en el Valle de Aburrá. ¿Cuántos crees vos? No tengo la cifra. Pero hagamos el ejercicio de contar. Bueno, yo creo que por allá para el 2006, cuando nos graduamos, era una cifra más fácil de deducir, ¿cierto? No habían tantas academias. Recuerdo que hasta uno las podía contar con los dedos de una mano, más o menos. Estaba Pela de Antioquia, está la UPB, la Luis Amigó, entre las que más sonaban, la de Medellín. Y no sé, Juan, en ese entonces, ¿cuál otra? No sé si la cooperativa también. Cooperativa, sí, la cooperativa de Colombia. La cooperativa. Uniminuto, no sé qué tan. Nueva sea esa. No sé si estaba en ese entonces, un minuto. No sé, ¿será que estamos? Así estamos de viejos que no No, sabemos. existía la. Sí, sí, Esperemos sí. de. Vamos, hay mucho. El caso es que, Pero digamos que. ¿cuántas contaste ahí, Julián? Cinco. Cinco. Es decir, a ver. Hagamos el ejercicio, tratemos de hacer el ejercicio hoy. Empecemos de norte a sur. ¿Sí? A ver si de las que conozcamos. Uniminuto. ¿Sí? Tenemos Universidad de Antioquia. Que, ojo, en la Universidad de Antioquia, en el momento en que egresamos Julián, solamente había un programa. Es decir, se estaba iniciando comunicaciones y audiovisual y periodismo, pero digamos no estaban egresando aún. Era en primeras, segundas cohortes. ¿Sí? Hoy día. En Medellín, la sede de la Universidad de Antioquia tiene tres programas que de una u otra forma están relacionados. Y yo sé que de pronto aquí decir que puede haber una discusión enorme. No, es que el comunicador audiovisual, es que el periodista es diferente, diferente, diferente. Pero, y enseguida vamos a llegar allá, hay muchas convocatorias de trabajo, que es lo que nos compete en esta charla de hoy, que dicen, necesito o un periodista, o un social, o un audiovisual, o cualquier cantidad de cosas. Entonces, digamos, a la hora de la verdad, todos entran en la misma bolsa. Entonces, un programa en Uniminuto, tres en la Universidad de Antioquia, Cooperativa de Colombia, no sé si Mauricio, que acaba de conectarse, Mauricio Morales, que siempre nos acompaña, me puede confirmar si en la cooperativa hay uno o dos programas en comunicación. Julián, ¿qué otro? UPB. UPB, UPB. Universidad de Medellín. En la de Medellín, ¿cuántos hay? Tres, creo. Creo que sí, creo que está. Pues yo conozco audiovisual Sí. y organizacional, Corporativas. Exactamente. operativa. Diría que Bueno, dos. digamos que dos. Si hay alguien de la de Medellín. Mauricio nos dice en el chat que en la UCC, en la Universidad Cooperativa de Colombia, hay dos. Creo que tienen un programa no, reciente, si Mauricio nos puede confirmar. Efectivamente, y me parece muy interesante este programa en la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Qué es Crossmedia? Sería chévere empezar después a hacer una conversación sobre esos programas nuevos. Entonces tenemos dos en la Universidad Cooperativa, dos en la de Medellín, en EAFIT hay programa de comunicación, vos que sos egresado, Julián, de EAFIT. ¿Dónde más? Sigamos hacia el sur. Es de los más nuevos. El Politécnico. Tiene Politécnico también, audiovisual. audiovisual, efectivamente. Entonces, no sé, 10. Digamos así, hagamos la cuenta, 10. Creo incluso que hay más. Sé que hay más. Y como alguna vez lo decía, creo que habrá sido el profesor Andrés Vergara. No sé si usted dio clase Andrés Vergara.
No lo recuerdo, Juan. Creo que era Andrés Vergara, y él decía como que el 99% de los comunicadores, de los estudiantes de comunicación se gradúa. Nosotros conocemos, Julián, ese 1% que no, que casi no se gradúa. Bien, pero es mucha, es decir, Julián, ¿será que hay mucha oferta? O no sé cómo llamarlo. Pues digamos, hay mucho, muy, mucho profesional en comunicación para la ciudad. Juan, a ver, pregunta difícil. Yo diría que para cómo está la demanda, sí. Es mucha gente. Y para las diferentes necesidades que existen en las organizaciones, no tanto. Okay. No tanto, porque mira que en una sola organización pueden darse los tres casos. Uno que le tire más al audiovisual, otro que sea más pues por el lado del periodismo, la redacción, en fin, y el comunicador que mantenga pues el buen clima laboral, mantenga pues el tema organizacional. Ah, me En faltó una la sola. Luis Amigó. Y la Luis Amigo, que es de los más viejitos, pues. Pero como para cómo está la demanda, sí, me parece que es mucho. Si contamos cuánto se pueden graduar No, por por semestre. semestre, No, yo hay digo que 30. sí, claro. O sea, yo 30, es que, es decir, insisto, no es que la. No, a ver, no quiero decir que el programa sea fácil. No es fácil. Igual es un programa profesional universitario. O sea, es decir, a ver. Pero creo que la tasa, el índice de graduados es alto. Es decir, Julián, es alto. Por la experiencia, porque yo desde el 2006, recién salí de la universidad, del 2006, siempre he estado vinculado a la universidad, a diferentes universidades como profesor. Y de primera mano conozco los que se gradúan. Entonces, mucho, el índice es muy alto. El índice es muy alto de los grados, que es bueno, pero es decir, es bueno en el orden que son muchachos y muchachas que cumplen con los objetivos, desarrollan las competencias y la universidad certifica que son aptos para desempeñarse como profesionales. Pero la demanda, no sé. No sé, yo creo que es mucho, son muchas personas. Y algo, Julián, que me preocupa a veces, pero eso tiene que ver, bueno, realmente no sé, no sé. Con temas de oportunidades, muchos, muchos no, algunos estudiantes migran a las grandes ciudades, ¿sí? Y egresan y se quedan en la ciudad y no regresan a sus territorios a trabajar en temas de comunicación. Entonces, no estoy diciendo que sea una desventaja para el comunicador que está en Medellín. Al final del día, todos somos colombianos y todos tenemos el mismo derecho en cualquier centímetro cuadrado del territorio colombiano. Pero a veces pasa eso, que digamos los otros territorios quedan ausentes de profesionales porque hay estudiantes que se ven obligados a migrar a las grandes ciudades donde están los centros universitarios y pues de una vez dicen, ok, aquí ya me egresé, me salió una oportunidad de trabajo, me quedo acá y es totalmente, digamos, entendible, aceptable, incluso apoyo eso porque es que uno lo que busca es la calidad de vida. Así es, Juan. Pero pasa en todas las carreras, diría yo. Sí, Hasta claro. muy, ven como uno de los objetivos profesionales o consideran que son exitosos profesionalmente si se van, si trabajan por fuera. Y ya eso está trascendiendo, ya ni siquiera es de los municipios pequeños a las grandes ciudades de Colombia, ya está en las grandes ciudades, si no me voy para otro país o para Ah, la sí. capital. Cierto, eso es una constante, Sí, es verdad. pero que es una constante de todas las carreras. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, uno pensando, porque en cierto semestre uno quería ser periodista, en otro quería ser comunicador audiovisual, en otro quería ser comunicador organizacional, ¿cierto? Entonces, dependiendo pues de las carreras, de las materias que lo iban apasionando, porque solo estaba ese pensum y teníamos que hacer de todo. Entonces, cuando no le gustaba el tema del periodismo ese semestre en la que me imagino que a vos también te pasó, queríamos ser periodista o periodista, uno pensaba, si tengo éxito profesional, no estaré trabajando acá, porque estaré, pues las grandes cadenas están en la capital. En la capital.
O incluso si a uno ya le toca CNN, no sé, pues ya hablando en otros términos, ni Claro, siquiera la. y aquí, y decir, mencionar Diana Rincón. Dianita está en Univisión y Diana ha obtenido premios con el trabajo que hace en Univisión y súper bien. O sea, es eso, es migrar y mejorar la calidad de vida. Eso es como creo yo que el objetivo. Hay otro asunto importante hablar, el tema laboral. No sé, Así Julia, por lo que estoy viendo el tema del tiempo, miramos la siguiente pregunta. miremos de una vez que Igual es que hay el mucho tiempo para conversar, o sea, uno sentarse a sí conversar, hay muchísimo, pero tratemos de ir abordando. La hasta siguiente de pronto pregunta. volvemos a retomar este tema. Sí, sería chévere pronto concentrarnos en algo. La siguiente pregunta tiene que ver, y esta es súper importante, creo yo, ¿dónde encontrar esas ofertas laborales? Entonces, para eso, pues aquí ya, ahí estamos compartiendo en este momento pantalla. Y pues básicamente para hoy tenemos dos. Traigo dos, Julián. Si tenés otra plataforma, otro espacio web donde encontrar ofertas laborales, bienvenida. La primera es, voy a hacer un poco de zoom para que sea más legible. Es en LinkedIn. Ahí me van a excusar la pronunciación. Realmente nunca aprendí cómo se pronuncia esa red social. Y pues mencionar, aquí en la parte superior tenemos un menú de navegación y hay uno que dice empleos, ¿sí? Ahí vamos a ingresar y rápidamente, aquí la plataforma nos dice que podemos hacer búsquedas por palabras claves que tengan que ver con cargo, aptitud o empresa. Entonces podríamos, por ejemplo, si quiero trabajar en Nutresa, busco puntualmente Nutresa y encuentro la oferta laboral de la empresa por aptitudes. O por cargo. Aquí tengo el historial de búsqueda. Ahorita hice una búsqueda por comunicador y lo que me arroja pues LinkedIn son esas ofertas, digamos, de acuerdo a mi configuración geográfica, a las que puedo, digamos, bueno, o los resultados de búsqueda. Y desde ahí puedo aplicar a ellas. Por ejemplo, ahí está apareciendo en pantalla un especialista en comunicaciones y administrador del cambio en Bogotá. Hay otras en Bello, aunque estas están un poco, digamos, anteriores, de hace 3 meses. Está la revisa ahorita en la mañana, es de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Y entonces, ahí a través de LinkedIn podemos incluso generar alertas, ¿sí? Aquí está la opción donde se puede generar la alerta y cada tanto nos va a llegar al correo electrónico una notificación con las ofertas laborales que, digamos, responden a esos criterios de búsqueda. Julián, vos ahora en la tarde me comentabas de Facebook, ¿cierto? ¿Qué Sí. página en Facebook es la que revisaste ahí con? Bueno, es que pasó algo muy particular y Sí. pasa todo el tiempo. Tú sabes que en cuanto a espacio de quejas y reclamos y de botar toda la amargura, ¿cierto? Y toda la rabia que uno tenga acerca de cualquier tema, está en primer lugar Twitter. Y yo diría que en segundo lugar está Facebook. Hay una página que se llama Vacantes para Comunicadores en Medellín, un grupo más bien, que es Juan, un grupo. Es un Eso grupo. es un grupo público, ahí está en pantalla. Vacantes para Comunicadores en Medellín. Gracias, Juan. No, básicamente este es un espacio donde entre comunicadores se comparten ofertas laborales. Eso es básicamente. Pero no sé si estará en una pregunta más adelante como para no No, adelantarme ahí a eso. está. Conversemos de eso. Bueno, se quejan mucho, muchas veces suben una oferta laboral ahí y no aparece. Pero eso, ¿por qué tan poquito? Ah, pero es que también quieren que haga, cierto, de todo y, en fin. O sea, no hay una oferta laboral que no le tiren piedras. Sí, incluso creo que si mal no estoy, esta la estuve revisando ahora en la mañana. Hay una que es sobre, creo que es esta. Esa me gustaría hablar. Esta analista de comunicaciones. Sí, pero no tanto por la oferta, porque pues una oferta, o sea, ahí nos podríamos quedar a mirar a cada una de las ofertas, pero es más porque la persona que hace parte de la organización, no sé si es la directora
de comunicación, en fin, la distingo, pues la conozco, pero no sé mucho de ella. Hizo un comentario en respuesta, pues, de todo lo que decían y me pareció bien interesante, porque como les comentaba, le tiran muchas piedras a cualquier, que es Juliana Londoño. Estoy buscando. Sí, ahí está. Okay. Ahí está Ah, okay. Voy a Juan. colocar un poco de zoom para poder tener una lectura más cómoda. Eso. Dale ver más. Voy. Ahí está. Ahí está la. El de Juliana Londoño, este. Creo que yo Juliana la Sí. conozco, si no estoy mal. Ok. Sí, yo creo que ella Ver es más, de este. comunicadora de nuestra época. Entonces, me pareció muy particular su respuesta porque sí, en parte yo la comparto. En primer lugar, llama la atención la vacante en que estamos acostumbrados a ver que aparece una vacante pidiendo que el comunicador. Pues viendo más un diseñador y un audiovisual que un comunicador, Juan, para ser sincero. Bien que sepa editar videos, que sepa diagramar, que sepa diseñar, que sepa, que tenga buena redacción, que tenga años de experiencia, que tenga manejo de grupo y salarios, pues, que sabemos que nunca compensarán todo el boleo que eso lleva, ¿o no? Pues solo diseñar es un trabajo que pocas veces, digamos, cuando se hace con otras labores, se valora tal como es, porque pensar en un diseño, trabajarlo, te desconcentra de todo lo que estés haciendo y te reduce pues, el tiempo de productividad en otros aspectos. Entonces, esta oferta laboral no hablaba de nada de eso, no menciona. Sí, ahí están las, dice rápidamente, misión del cargo. O sea, ¿Qué tal? dices, a ver, el cargo es analista de comunicaciones, las funciones o misión, diseño e implementación de planes de comunicación, diseñar estrategias que fortalezcan la identidad y la cultura corporativa. Evaluar la efectividad de las estrategias diseñadas, apoyar diferentes áreas de la organización en temas de logística de proyectos y eventos y gestionar la intranet, el correo corporativo y los diferentes medios de comunicación de la empresa. Ahí Sí, no existe. voy a colocar el mensaje de Juliana. Listo. Entonces, Juliana se presenta, dice, soy Juliana Londoño, la persona que compartió la convocatoria, soy comunicadora social y periodista y respeto profundamente nuestra profesión. Aquí hago una pausa para mencionar que seguramente pues es la persona que generó el cargo, ¿cierto? Y se sintió por todos los comentarios negativos en cuanto a todo, pues sobre todo al tema salarial, que ahí aparece, que además valoro que lo pongan porque más adelante estará esa pregunta, pero yo creo que todas las propuestas laborales deben de tener el salario, pues eso no tienen por qué esconder. ¿O qué pensás vos, Juan? Bueno, Sí, ahorita eso sí entonces. ya lo conversamos, pero hágale. Creo que antes, bueno, voy a proceder a leer, creo que antes de quejarnos del salario y atacar todas las convocatorias que publican, tomemos un momento en pensar en esos comunicadores junior que descartan en muchos procesos precisamente porque no tienen experiencia. Si ven, aquí no se exige experiencia. Tampoco se pide especializaciones, ni títulos adicionales, ni diseño, ni manejo de redes. De hecho, dice para acompañar el área de gestión humana. No estamos pidiendo liderar ni coordinar equipos. Inicialmente pensamos en buscar un practicante, pero prefiero acompañar a un comunicador recién egresado o que no tenga mucha experiencia y llevarlo a un plan carrera dentro de la compañía que busca que su equipo humano crezca con múltiples beneficios y una cultura corporativa hermosa. Si consideran que esto es injusto, no se postulen, respeto su posición, pero me parecería importante hacerle la claridad. Feliz. ¿Cómo ves esa respuesta, Juan? A ver, es decir, a mí me parece, sino que es que es muy delicado, es muy, el tema es muy, toca fibras, toca fibras. El salario, para mencionarlo, es 1.600.000 pesos, ¿sí? Creo que por lo que he visto, y ahora comparto un documento,
Y por lo que, digamos, las funciones que pretende y el acompañamiento, según menciona Juliana, que se pretende, digamos, dentro del contrato, o el ejercicio del contrato, digamos, no es tan trágico. Me explico. Yo incluso me he postulado a convocatorias en medio del desespero, donde están ofreciendo un salario mínimo legal vigente para un profesional en comunicaciones, ¿sí? Entonces, tal cual, es, digamos, yo tomo la decisión de presentarme o no presentarme, ¿sí? Incluso muchas veces, o no muchas veces, en alguna oportunidad, una empresa me dijo: oiga, ¿usted por qué va a trabajar con nosotros por ese salario si usted tiene un perfil, digamos, que debería optar por un salario más alto? Yo decía: usted ya me está a mí notificando el salario, me está notificando las condiciones, soy yo quien toma la decisión de postularme o no. Si yo me postulo es porque acepto esas condiciones. Entonces creo que en ese tema Juliana es clara en decir, no sé si ella está relacionada con la empresa o no, pero ella dice: yo fui quien publicó la convocatoria, dice, vea, ahí está la oferta, ¿cierto? Y esto lo conecto, Julián, con lo que mencionabas al inicio, y es que creo que no debemos de concentrarnos en discusiones, en peleas. No en discusiones, de pronto sí se puede discutir, pero hay que mirar los espacios, pero no pelear en espacios digitales, tampoco presenciales, porque oiga, eso sí, eso no. Creo que hay otros espacios para discutir si el salario del comunicador debe ser 1.600.000, del analista debe ser 1.600.000 o más. Creo que es claro, ¿sí? Ahora, también, y quiero de una u otra forma revisar la otra parte. Y es, oiga, efectivamente, ese es el manual de funciones que va a cumplir ese analista de comunicaciones, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, a ver, yo soy como un buen paisa que exagero. En algunas ocasiones, parte de mi experiencia, el comunicador se convierte en un todero. Entonces, lo que mencionabas ahora, Julián, el comunicador, entonces, venga, usted tiene habilidades, y más allá de habilidades, tiene muy buenas habilidades para hacer productos audiovisuales, para ser maestro de ceremonias, para tomar fotografías, para diseñar. Y esta convocatoria así lo menciona. Voy a regresar a la página web. Esta convocatoria lo menciona textualmente. Dice: diseño e implementación de planes de comunicación. ¿Sí? Entonces, me parece, Julián, que diseñar el plan de comunicación, implementar el plan de comunicación, es el plan de comunicación, es un asunto, digamos, de gran calado, pues, ¿cierto? Entonces a eso voy, no sé hasta dónde nosotros, una vez estemos, digamos, dentro de la organización, bajo una promesa de una convocatoria de trabajo que te propone unas funciones, digamos, junior, trayendo el término que menciona Juliana, al día de mañana terminamos realizando funciones más del orden senior, es que se llama como el siguiente nivel, no sé. Es eso, me da un poco como de susto el asunto, pero creo que igual hay que atreverse. Y ahí está, si nos queremos presentar, nos presentamos. ¿Sí? Hay otras ofertas que también son interesantes. Lo otro, y aquí vuelvo a preguntar, ¿será que Juliana está conectada con la empresa? Porque dice, pues hay posibilidades de escalar. A veces creo que esas posibilidades de escalar terminan siendo más una falsa, igual, falsa promesa, por experiencia propia. No estoy diciendo que eso suceda, pero me dicen, quédate, quédate, que es como lo coloquial en una rumba. Me voy a ir a las 11 de la noche y me dicen: no, Juan, fíjate que esto se compone. Y eso es un término muy muy de los compañeros de universidad de nosotros, Julián y yo. Espere que esto se compone. Y muchas veces uno puede quedarse esperando a que eso se componga y se queda 5, 6, 7 años con el salario de 1.600.000 pesos. No sé, creo que eso es un tema muy con pinzas, como lo hablábamos al inicio. Yo en este grupo estuve un tiempo participando, pues revisando, pero me salí por la cantidad de peleas que se arman alrededor de las funciones, de los salarios, no sé. La cámara, sí, Juan, Sí. a eso voy.
Es decir, hasta uno la piensa, pues, para publicar una convocatoria, y yo creo que hasta se va perdiendo de espacio, uno la piensa, no, yo no me voy a ver en las que se vio esta niña Juliana Londoño, que por el lenguaje que utiliza, si ella pertenece a la organización, pues por la manera en que la defiende, porque no está defendiendo la convocatoria, está defendiendo incluso la organización, ¿cierto? Okay. Y uno la piensa hasta para poner ahí, ¿será que les gusta? ¿Será que no? Eso ya hasta sería un tema también bueno para trabajar desde la parte sociológica. ¿Cómo estos espacios dejan de ser un escenario para resolver un vacío comunicacional en cuanto a compartir como lo dice ahí el nombre del grupo, que es muy diciente, las vacantes para los comunicadores, y se puede convertir en un estrés para el empleador, es cierto, para el que lo va a poner, ¿no? Entonces, yo ahí me voy a ganar, es un problema, entonces no la uso, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos los espacios? Pero yo creo que la conversación ya va es por otro tema. El Mira, caso es que. mira, Julián, hago esta pausa acá. Mira, mira lo interesante que este comentario que continúa la respuesta de Juliana dice: Juliana Londoño, hola, puedo ofrecerte lo que necesitas por ese valor, pero desde mi empresa. ¿Sí? Entonces, claro, pues digamos como que okay, perfecto, no se presentan personas naturales, llega una empresa y dice: oiga, la empresa simplecasaproductora.com le está diciendo: te ofrezco ese requerimiento que tienes, entiendo que ese es el salario, yo quito esta notificación, y te ofrezco los servicios. Dice: completo respaldo a partir de un plan de comunicaciones definido. Ya aquí, de una u otra forma, se lava las manos esta empresa, porque no va a diseñar el plan de comunicaciones, y le comenta que si te interesa, hacemos una reunión virtual de 30 minutos. Pero está ahí, creo que al final del día, Julián, si la oferta está, alguien va a apuntar a presentarla. Las ofertas son eso, Juan, y hay cosas en las que puede ya no tener razón, pero lo cierto es que el tema de la experiencia laboral sigue siendo una piedra en el zapato para quien desee escalar, pues no dentro de la misma organización donde se hizo esta oferta, pero sí en otra. Entonces, muchos lo pueden ver como una oportunidad, bueno, 1.600.000, un salario pues que pues en este momento, digamos, si yo recién me gradué, yo necesito experiencia, yo necesito hacer lo que me gusta, yo necesito estar con otras personas que sean más tesas que yo para aprender, para relacionarme. Entonces yo me le mediría. Más allá de criticar, es también lo que ella tendió como que vea, piensen esas personas que no han podido conseguir trabajo, porque tienen que hacer otra carrera de diseño gráfico, por ejemplo, para poder conseguir trabajo en el tema de comunicaciones, o porque ir a hacer un curso de 3 años en inglés, o porque no, aquí yo no le estoy pidiendo nada de eso. Estoy diciendo, usted recién se graduó, tengo un salario, tengo unas condiciones, pues, de contratación que son difíciles de ver, porque desde que existe contratación por servicios, pues, cierto, eso es un golazo para las empresas. Está dice, yo lo vinculo, obtiene ese beneficio, y en fin. Ella lo tira por el lado donde es obvio pues que sí es ganancia para muchos que recién se graduaron y no van a encontrar y que no tienen la rosca tampoco para entrar en una organización de derecho. A mí me parece una buena oportunidad más allá de las críticas. Por eso quería traer acá ese caso, porque la respuesta de ella sí me pareció en cierto punto acertada y ya que sea cierto o no, no lo sabemos, que la persona sí siga escalando, que se aprenda, que tenga un equipo de respaldo, que no le va a tocar diseñar el plan de comunicaciones, porque realmente ahí dice diseñar el plan de comunicaciones y con eso ya asustó de entrada. Que yo me yo, o sea, yo no, o sea, Con eso no. asustó. Sí, yo digo Después no. ya en el comentario abajo dice, no, no es para diseñar, es para que lo acompañes. Acompañe. Sí, es la acompañe, en fin. Entonces, la equivocación fue al redactar. ¿Cierto? Aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta para coger con pinzas también. La hace Norbey y nos pregunta, dice: ¿cuál sería para los dos? Es decir, ¿cuál sería para los dos el salario? Es decir, yo, Norbey, espero una respuesta tuya, Julián, y una respuesta mía. ¿Cuál sería el salario ideal que debería ganar un comunicador social periodista que busca sumar experiencia?
Julián, ¿cuál sería, hagámoslo directo, cuál sería el salario ideal? Es decir, dame una cifra. Que desea sumar experiencia, o sea, que está comenzando. Sí. Pues ideal serían muchos millones. Yo voy a hablar desde lo básico, pues que diría, bueno, está bien mientras empiezo. Para cómo está la oferta laboral y Pues dame, para dame una cifra. dos salarios mínimos. Yo estoy pensando en 2,5 salarios mínimos. En eso. Yo estaba en dos salarios mínimos con contrato, pues, de vinculación. Ok. Si es prestación de servicios, digamos que compense esa situación, Vamos a pues. ir por la opción. No sé, Norbey, ¿qué opina? Norbey, ¿cuál es tu salario? Te hacemos la pregunta. ¿Cuál sería, Norbey, el salario ideal para un comunicador social periodista que está buscando iniciar, sumar experiencia? Ojo, ojo. Estamos hablando, lo parto como un que está como ahí, como con esas competencias con las que sale de la universidad. Hay comunicadores sociales, hay comunicadores que salen de la universidad, pues que egresan, pero que el perfil profesional de ellos es elevado, o sea, tienen otras competencias que el perfil, digamos, el diploma no da evidencia de ello, ¿sí? Entonces partamos como que de esa base. Y creo, Julián, y ahí hago mención de un artículo y lo voy abriendo por acá por un ladito, de un texto que escribí en mi, aprovecho para hacer una cuña, un texto que escribí en mi blog hace 2 días, que se llama, a propósito, Trabajo sí hay, pero no para todos. Y en ese texto, pues rápidamente hago una reflexión sobre cómo saber si el salario que estamos recibiendo es justo o no. Y yo creo, Julián, y no quiero extenderme mucho con esto, pero creo que el salario, digamos, es justo o en la medida que nos genere tranquilidad y nos genere felicidad. Entonces, a lo que voy, Norbey, y no sé si trato de también de anexar a la respuesta. Si tú eres feliz con 2,5 salarios mínimos legales vigentes, creo que ese es tu salario para empezar, ¿sí? Hay personas que dicen, yo seré feliz con 200 millones de pesos, ¿sí? No sé, como hay chistes que dicen que prefiero estar en un yate llorando, secándome las lágrimas con dinero. Hay otros que preferimos estar tranquilos en la casa y no sé. En fin, eso es como una reflexión ahí mucho más profunda quedará para conversar. El tema de cuánto es el salario, creo que abordarlo en esta conversación sería algo irresponsable porque no tenemos mucho tiempo. Y Norbey nos comenta, Julián, dice, ah, también pregunta, dice, ¿al cuánto tiempo después podría haber reflejado un aumento si ese comunicador logra quedarse en la empresa? Julián, es decir, ¿cuánto tiempo me quedo con esos 2 salarios mínimos? Lo que pasa es que eso va también a la interpretación de no solo del comunicador, de cualquier profesional. Si yo estoy en una empresa que inicié con un salario base, en este caso podemos leer los salarios mínimos, que va creciendo anualmente, pues según cómo suba el salario, o hay un incremento salarial, pues que defina la organización. Pero la organización no crece. O sea, los ingresos siguen siendo los mismos, yo sigo Ah, sí. haciendo lo mismo. Sí, estamos de acuerdo. Pues, o Sí, sea, estamos de acuerdo. súbame el salario. ¿Por qué? Pues, la empresa no tiene cómo. Pues por decir algo, la empresa no tiene cómo. Y está haciendo lo mismo que cuando empezaste. Vamos a entender. Entonces, no es de tiempo. No es de tiempo. La gente se siente muchas veces molesta por el incremento de salarios cuando ya tiene una experiencia, ha generado unos procesos que le han permitido crecer a la organización, que es visible pues que ese trabajo llevó a la organización a otro nivel o le ha ayudado a subir, que uno ya no es el mismo que empezó pues, cierto, los primeros días, que cuando ya está más adelante en ese tiempo X pues que lleva la organización, que la organización ya tenía, cuando empezó tenía una sede y ya tiene 20 sedes, ¿cierto? Entonces ahí es cuando la gente dice, ve, yo sigo ganando lo mismo, ya esto entra y entra gente, ya tengo las responsabilidades. Yo creo que también es lo que hay que medir, si yo tengo las mismas responsabilidades, seguramente no me van a subir porque ese salario está definido, para ese rubro está definido para esta área.
y para mi cargo. Pero si resulta que yo empecé solo haciendo una cosita, pero ya tengo que dirigir a otros tres, otros cuatro, otros cinco, ¿me entendés? Entonces uno dice, venga, entonces ya soy responsable por estos otros, ¿y yo qué? ¿Cierto? Sí, bueno. Sí. No había Entonces, pensado en eso, Julián. Muy interesante. que uno tiene que interpretar. Eso es algo que uno tiene que interpretar. Sí, por ejemplo, en el caso del periodismo, yo estoy en un medio impreso que en vez de crecer, decrece por el modo de la tecnología, porque la pandemia, incluso la pandemia mató muchos medios. Sabemos el caso del periódico El Mundo, de la revista Opción Hoy, y medios que yo quería bastante. Y yo estoy en un medio impreso que antes trata de mantener y de reinventarse por otro lado. ¿Sí o no? Y yo sigo haciendo lo mismo, mi reporterismo en un horario definido, escribo mis artículos. Yo como, pues, voy a pretender que va a haber un aumento salarial si sigo haciendo lo mismo ante el medio que está viendo a gatas. Estoy hablando del caso del periodismo, pues, desde lo que yo interpreto. Ah, no, ya yo les monté una plataforma, entonces ya están, cuando yo me metía a este medio de comunicación era solo una revista y ahora facturan con una app, ahora yo he visto que están cobrando estos banners y yo eso lleno de banners y yo veo que monté esto y yo dirijo esto y esto y venga. Pues, ya, ¿yo cómo voy a estar ganando lo mismo? Eso es otro caso, ¿sí o no? Eso es otro caso. O si al contrario, yo sigo haciendo eso, yo estoy en la sección de medio impreso, que es la que está decayendo, y crear una sección digital que es la que está subiendo en ventas y todo, pero esa ya la empezó a manejar otra gente. Entonces yo tengo que decir, bueno, me ponen a hacer cosas de allá también, o porque es que yo veo que los que están ganando más son los de allá, no, pero es que estos son los que llegaron a sostener el cuento, ¿sí me hago entender? Entonces no es del tiempo, eso no es del tiempo. Puede llegar alguien después de vos, implementar eso Ah, nuevo que sí. necesita medio, Y de una. hacer salve con eso, con esa nueva implementación de otro tema comunicativo y empezar a ganar más. Y yo, hey, pero yo llevo aquí 4 años haciendo artículos, me he trasnochado en redacción, me he ganado problemas en reporterismo y sigo en las mismas. Mijo, pero es que este man llegó en un momentico, vea lo que montó. Yo digo que hay Interesante. que partir de ahí, es en lo que uno le puede aportar. Si ya, si tú le aportas a la organización, si vas más allá y no encontrás una remuneración o algo que te agrade, a veces ni siquiera es plata directamente, sino más tiempo. Vea, es que usted se anda volteando mucho, ya trabajé medio tiempo, le digo, no sé, cualquier cosa que se pueda inventar, pues, una organización que al menos muestre un sentido, una idea de yo le voy a colaborar, ¿cierto? Ya, para que me Es ayude calidad, ya, dinero o ayudas o no sé. muy interesante. Eso Sí, dentro sí, del sí. crecimiento que está teniendo en su labor, ahí sí dice, mijo, aquí no se va a seguir para adelante. Ahí Y lo mismo, seguimos. si Dale, yo no dale. estoy haciendo nada que cambie, o sea, mi referente salarial, o sea, estoy haciendo lo mismo que hace 4 años que empecé, pues. Sí, estamos de acuerdo. O sea, no, estamos de acuerdo, Julián. Sigo esperando la respuesta de Norbey de cuánto sería para él el salario ideal para iniciar. Julián, estamos llegando a los 54 minutos de transmisión para que vamos cerrando. Quiero presentar algo rápidamente, y esto quizás lo abordemos en otro conversatorio. Y pues simplemente contarles que estoy creando un observatorio, un documento, que lo llamé observatorio laboral. Y pues básicamente lo que estoy haciendo es, empecé esta semana revisando las convocatorias que salen para cargos de comunicaciones o similares, y esto para dar pie a la siguiente pregunta, donde estoy filtrando o digamos clasificando cada una de las ofertas, defino su cargo, el nivel de formación exigido, digamos mínimo, la empresa, si requieren digamos habilidades en inglés, si la oferta está para hombre, para mujer, si es para ambos, la edad mínima, esto conecta con una siguiente pregunta, la experiencia, el salario y las funciones. Básicamente, aquí no quiero entrar en discusiones como alguna vez pasó con la ministra, la ex ministra de Educación Gina Parodi, que definió que el salario promedio de los profesores en Colombia era 2 millones, hizo un cálculo raro. Aquí dice también un cálculo raro, pero no quiero definir qué eso sea. Simplemente lo que estoy definiendo es el promedio de las ofertas que tengo aquí listadas. Es simplemente eso, ¿sí?
Muchas de ellas no mencionan, y ahora Julián acotaba eso, muchas convocatorias no mencionan el salario. Pero entonces lo que estoy haciendo en este momento es, Julián, de las, digamos, 20, 20, 23 ofertas que he logrado como que recuperar, el salario promedio de ellas, de un comunicador, es 2.4 millones, 2, 2.5 millones de pesos. Eso es más o menos como el promedio que he visto. Después, con más tiempo, revisamos este documento y conversamos. Julián, la siguiente pregunta, para ir finalizando. Hay discriminación, y conecta con lo que acabo de mencionar, de si la oferta es para hombre, para mujer, para una edad mínima. ¿Sentís que hay discriminación en algunas ofertas laborales? ¿Cómo, Juancho? Hay discriminación, es decir, hay ofertas laborales que discriminan de una u otra forma a los profesionales. Hombre, en comunicaciones sí que se ve. O no sé si discrimina, o a ver, o entre el campo de la comunicación, también en el caso del sexo, que es donde más se ve, es un determinante diferenciador. Un determinante para el logro de los objetivos, pues, de la organización. No sé Paréntesis, si me hago. ojo que nos estamos acercando para que tratemos de ser breves. Listo. Entonces, sí. Incluso yo recuerdo que cuando hice prácticas, donde llegué, la oferta era muy clara. O sea, se buscaba para el aeropuerto La Yarrera. Buscaban era mujer, sí, decía, mujer, ¿verdad? Y buscaban dos. Pero Dos ¿crees que mujeres. eso es discriminación? Es decir, a ver, espere. Para algunos casos, sí. Para Ah, algunos ok. casos, sí. Para Para otros quizás algunos casos, no. no siempre. Pero para algunos casos donde uno lo ve, pues hay una oferta, es que uno ve lo que hay que hacer y dice, ¿cuál es el problema de que sea un hombre? O viceversa. O que Pero sea mujer. algo que además tiene que ser maestra de ceremonia. O además, pues no sé, y les gusta más el perfil femenino. Y yo no me voy a complicar, yo voy a buscar a alguien de una vez mujer, porque a los directivos les gusta siempre de maestro de ceremonia una mujer, entonces yo para qué voy a contratar a un hombre y después me tengo que estar buscando maestras de ceremonia. Si ¿Sí me hago entender? Sí. Si son las dos funciones, puede tener algún sentido, no sé. ¿Sabes dónde veo yo una discriminación? Y eso me ha pasado en los últimos años porque me siento discriminado en la edad. Entonces ya hay muchas convocatorias, bueno, al menos las que recuerdo el año pasado estuve revisando, año pasado, el antepasado, donde decían comunicador, bueno, etcétera, hasta los 35 años. Y nada, o sea, cumplía con las funciones. Perfecto, el salario, digamos, me acomodaba a él, en algunos yo ya muy buen salario, pero decía hasta los 35 años. Y yo, no, yo puedo estudiar inglés, si no sé inglés, lo aprendo, puedo desarrollar alguna competencia si me hace falta, ¿sí? Eso lo es manejable, pero la edad no hay forma, no hay forma de yo quitarme años. Antes, cada día voy a cumplir, voy a ser más viejito. Eso sí me parece a mí, creo que totalmente discriminatorio, ¿sí? No, ahí no sé, no sé cuál la, no, sinceramente no sé por qué. Y yo no parezco de 38 años, no sé. Me parece discriminación. No sé. ¿Qué Yo pensás tampoco vos de la edad? entendido. No, no. O sea, para mí la experiencia es muy valiosa en el campo Total. de las relaciones, sobre todo en el campo relacional, Juan. O sea, yo no entiendo por qué colocan esos límites de edad. Pues no entiendo. Y uno ve las funciones, Exactamente, las las funciones funciones. de desarrollo físico, no sé, pues un trabajo de carga. Conducción, pues ya trabajos más técnicos, pero un trabajo de pensamiento, de experiencia, de, pues no entiendo en qué tiene en la cabeza una organización para colocar esos límites, no Y hay entiendo. algo, tampoco lo entiendo, y hay algo en tema de conocimiento. Alguna vez en una universidad me presenté. Y también lo menciono en el artículo que publiqué. Ah, no, eso fue en un tweet que hice en juanca.com. Ahí está bajito el Twitter mío. Donde era un trabajo
de conocimiento, netamente un asunto de sentarse a pensar, a diseñar estrategias educativas. Y me dijeron, oiga, no, porque usted sufre el síndrome del túnel carpiano. Y yo he escrito libros, me mantengo todo el día en el computador. Tengo esa enfermedad, pero es decir, eso simplemente me exige cuando hacer unas terapias. Y me dijeron, no. Y yo decía, pero ustedes me están contratando para un tema intelectual. No. Y eso después lo hablaré en mi blog, quizás con más detalle. Pero me sentí totalmente discriminado. Julián, una hora de transmisión. Para cerrar, una pregunta muy puntual. ¿Qué debería presentar una oferta laboral? Es decir, voy a sentarme a escribir, yo voy a contratar a alguien. ¿Qué datos debo anexar a esa oferta laboral? Y con eso terminamos. Bueno, pues la edad, el sexo. Pero sí, ok, bueno, sí, listo. No, mentira, no, no. Eso es lo que no Eso debe. es decir, a propósito. Eso es todo lo contrario, Juan. Un poco de sarcasmo ahí y Sí, ¿no? humor. Y caí redondito, pues. Sí, está. Yo creo que es la hora, Juancho. Sí, Es estaba más. mirando pegado el reloj. Sí. Ok, qué debe mencionar? No, lo básico son las funciones. Me Funciones. parece interesante que hablen de la organización, pues que le muestren qué tipo de organización es, ¿no? Okay. Que haya una presentación de la organización, pues que es la Sí. empresa, que hace la empresa que lo está buscando. Ajá. Me parece importante. Pues no, no es que todo el organigrama, no es que tire pues toda la visión y misión, no, no. Organiza, no, no, simplemente. Esto es una empresa que se dedica a esto. Ya vendemos, compramos, estamos en el mundo de las motos, de los eventos, de la comida. Una empresa que se encarga de alquiler, es una empresa de arrendamiento, que no sé, cualquier cosa. Explicar qué hace la empresa, yo creo que es importante. Ahí yo Y, agrego el, vamos uno a uno, es decir, menciono. Para mí el nombre de la empresa, ¿sí? Creo que si no, digamos, hay ah, espacio no, para... claro, y quedas claro, total. Claro, eso voy, es que muchas empresas dicen, busca uno convocatorias y dicen, empresa importante, necesita comunicador, y yo pues como que empresa No, importante, y entonces yo debería mandar mi hoja de vida donde dice... Comunicador súper importante, súper bonito, súper lo que quiera, no sé, me colocaría 50.000 adjetivos. Quiere trabajar con ustedes. ¿Y cómo me pues que llama? No, porque bueno, soy. ese tema lo han dañado las agencias. Es Como las que. agencias quieren tirar a la empresa la que la contrató para hacer No, pero. para hacer la selección de personal. Entonces, eso cuando es por cuando tiran eso así es por agencias. Uno Pero no igual. Es decir, Julián, a mí me lo inter. A... estoy justificando, no lo estoy justificando, estoy diciendo pues porque se Ah, listo, presenta listo, así. listo. Pero Pero sí, o y... sea, ideal el nombre de la empresa, qué hace la empresa, Sí. pues en el Funciones. caso funciones, describir las funciones. Salario. Para que vamos terminando. Vámonos así rapidito. Salario. Salario. Tipo de contrato. Sí, tipo de Sí, tipo de contrato. contrato. Me parece que el tema de la ubicación geográfica es importante. Es decir, es muy diferente si me toca irme a trabajar a Sonsón. Así, Horario, el horario laboral. horario laboral, súper bien. ¿Qué más? Se nos escapa. No, Norbey. No, experiencia. Norbey no responde. Dice que para él es también ambos salarios para empezar. No sé, Mauricio y Norbey, si quieren agregar algunos, ¿qué debería presentar en una convocatoria para que vayamos terminando? Julián, ¿ibas a decir algo? No, no eso. Entonces tenemos. Nombre de la empresa. Una breve descripción. Funciones. Creo que es lo más suficiente posible. Salario. Ubicación, horario. Ubicación. Horario. ¿Sí? Y esperemos si de pronto nos comparten ahí en el chat. Bueno, aquí simplemente mientras que esperamos el chat y terminamos. Alguna vez, Julián, estuve fuera del país. Revisé, infortunadamente volví a revisar ahora en la mañana y no encontré, pero digamos hay una que creo que era como un comportamiento de una u otra forma inglés, para no decir puntualmente el país, pero las convocatorias de trabajo que hacían allí en este territorio eran documentos de 3 páginas, donde explicaban
Incluso el tema del rango salarial, es decir, decía, mire, de acuerdo a su experiencia y perfil, usted puede aspirar a este rango salarial, lo mencionaban en temas de horas, cuánto vale su hora, y lo más importante, Julián, o digamos, no importante, parecía interesante, era que te decían dentro del organigrama, dentro de la estructura de la empresa, dónde entrabas vos. Entonces sabías como si llegabas a un nivel de asistente, gerencial, no sé. Entonces yo decía, y eran un documento, Julián, no exagero, de tres páginas, ¿sí? Tres páginas, donde describían todo el cargo. Entonces parecía como que muy interesante lo que hacían allí. Bueno, creo que Mauricio y Norbey o estarán pensando o no tienen para agregar. Bueno, Julián, entonces, ¿algún mensaje para finalizar esta conversación de hoy? Juan, no, pues aquí lo importante es entender que, pues sobre todo en esos grupos de Facebook que antes están cohibiendo a las empresas para que ese grupo cumpla su objetivo con tanta criticadera. Me parece a mí, pues, por el caso que vimos ahora, simplemente le guste o no la oferta, pues habrá quien la tome, habrá quien no, como vos colocaste hasta tu mismo ejemplo. Y por ahí he pasado yo y todos en algún momento, pues, tendremos esa situación donde, bueno, hay que empezar, pues yo no me puedo quedar en la casa. Siempre estar trabajando trae otros beneficios, vos te mostrás, te relacionás, mejorás pues tu estado anímico. No estoy diciendo que trabajen de gratis, ni mucho menos, pero no necesariamente pues. Y más en este país que no hay una regulación como en el salario, pues profesional sí la hay, pero en el campo público, pues, en el campo de lo privado no la hay. Exacto. Pues ponerse a pelear por esos temas, esos dilemas, ya cada quien verá. Yo creo que de una u otra forma, alguna vez el tema de la regulación, alguna vez leía un documento donde intentaban colectivo, no sé si era un colectivo o alguna organización en términos de diseño gráfico, donde decían, mega, ¿cuánto vale? Había una tabla, ¿cuánto vale hacer un manual de imagen corporativa? ¿Cuánto vale hacer un sitio web? Es decir, y de una u otra forma eso trataba como de regular eso. No sé, Julián, si dentro de las universidades, si dentro de las agremiaciones profesionales deban hacerse algunos ejercicios de ese tipo, de intentar regular, o no regular, proponer, recomendar a las empresas como tener presente esas valoraciones económicas. Aquí entrará el asunto, pero para después conversarlo, con esa nueva, y aquí no soy muy experto, Julián, pero hay una propuesta, digamos, de una reforma laboral. Alguna vez lo hablaba en el gobierno de trabajar por horas. En fin, eso es otra discusión enorme, pues. Y tenía otra idea. Bueno, ya. Y creo, Julián, que lo que debemos también pensar como profesionales es no depender, y con eso termino, no depender de una oferta laboral para generar ingresos. ¿A qué voy? Hay otras opciones y es una de ellas muy claras, opciones lícitas, crear empresa, ¿sí? Creo que al crear empresa nos evitamos esa búsqueda de trabajo, pero entra en búsqueda de proyectos, pues es otro ejercicio. Pero creo que el tema del emprendimiento empresarial es una muy buena apuesta también que podemos hacer como profesionales. Y creo que la universidad nos prepara para ello. Julián, gracias por esta conversación. Gracias, Juan, por la invitación. Una feliz noche a todos. A recordar que a Julián lo pueden contactar a través de Twitter en la cuenta @JulianEscribe. Mencionar que Julián es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Tiene un posgrado en comunicación y política de la Universidad EAFIT. Y Julián lleva. La semana entrante vamos a hablar muy, muy, muy chévere con Julián porque Julián trabaja con el tema de eventos. Entonces es muy interesante lo que vamos a conversar la semana entrante de los eventos en pandemia. Y pues a mí me pueden contactar a través de Twitter, a través de la cuenta @juanca.com. Soy comunicador social periodista, como Julián, somos colegas. Tengo posgrado en periodismo electrónico y posgrado en educación virtual.
Muchas gracias entonces por conectarse. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche, si aún el mundo sigue con vida. Y espero que se suscriban al canal. Cualquier comentario en la caja, Julián y yo vamos a estar pendientes para responderlo y a quienes se conectaron el día de hoy. Muchas gracias y suscríbanse.